Antes era la televisión y ahora el teléfono. Vivimos y comemos demasiado conectados y la Universidad de Zaragoza le pone cifras. 8 de cada 10 españoles en la mesa están más pendientes del teléfono que del plato. Hagan la prueba, fíjense en cuántos móviles hay encima de las mesas cuando salgan de bares o restaurantes. Es un más a comer. Ya sea en familia. Los pequeños aprenden, hay un móvil de juguete también para la mesa. Con amigos. Ya terminé y puedo usar. Y uno es capaz de comer, agarrar el tenedor, atender al plato y hablar por chat, y hablar por WhatsApp. Sí. En pareja. Por lo general sí, consultar el Facebook y tal y todo eso. Durante la comida. Sí. Hablamos más por el teléfono. Pero es de mala educación, ¿eh? Estar con el teléfono. A mis hijos no lo dejo, ¿eh? O en soledad. El fin de semana que ya comemos más en la mesa, no, pero entre semanas sí. Tendemos a meternos en nuestra burbuja y estamos ahí metidos. Atiendes a la mesa, ya ni casi ni te miran, están ahí pendientes del teléfono. O están dos y en vez de hablar, se están uno con el móvil, el otro con el móvil. El 60% de los españoles dejan el móvil encima de la mesa durante la comida, la mayoría con sonido. Yo me concentro en la comida, normalmente, de vez en cuando si me pita o si hace algo, pues lo miro. Miro quién es y si no me importa lo dejo, no contesto. Es una costumbre. Una costumbre que, según el estudio de la Universidad de Zaragoza, siguen más mujeres que hombres. La casa no tanto. Pasa que ahora estar fuera, hablar con papá, decirle dónde estamos. El uso del teléfono en la mesa preocupa incluso al Papa Francisco, que considera que acaba con la conversación y perjudica la vida familiar. Dejar el móvil aparte durante la comida no es una cuestión de fe, sino de ciencia. Pierdes el control de lo que comes en cantidad. Entonces, no, las señales de saciedad no te llegan o no llegan a la velocidad que deberían de llegar y terminas comiendo en exceso. Por otro lado, comes más rápido, masticas menos, digestiones muy pesadas, los alimentos te pueden caer mal. Malo para la digestión, para la conversación y también para la salud. Si reparamos en los estudios que demuestran que un móvil tiene más gérmenes que la tapa de un inodoro. Al igual que nuestras manos, estamos en la calle todo el día, tenemos una cantidad de carga bacteriana importante. Entonces, tan importante es dejar al lado el móvil como lavarse las manos antes de comer. Contra esta costumbre de la era digital hay un método radical. Esta mesa, creada por IKEA en Taiwán, que enfría la comida cuando cogemos el teléfono. De momento es solo un experimento en una de sus tiendas y al parecer funciona.